Amigos y amigas de Nueva Cuenta, estamos aquí, en una nueva mini biografía del cine y la televisión de antaño. Esta vez les hablaremos de un ícono de la actuación de cine, televisión, radio y teatro, cubano de nacimiento pero mexicano en el corazón. Nos referimos al grande e inmortal Leopoldo Augusto Fernández Salgado, mejor conocido como José Candelario Tres Patines, Pototo o el hijo de mamita, actor, comediante, humorista, un gran ejemplo a seguir. Provenía de una familia humilde, nacido en Hawái, Grande, Cuba, el 26 de diciembre de 1904, de familia numerosa, tres hermanas y un hermano en total. Ellos eran Aleida, Ofelia, Leopoldina y Joseito Dagoberto Fernández. En la búsqueda de un mejor porvenir con trabajo y esfuerzo, es así como consigue un trabajo como repartidor de pan, que no dejaba los dividendos deseados, y pronto conseguiría un trabajo mejor como telegrafista en la pequeña ciudad de Guines, al sur de La Habana, Cuba, mismo que con el pasar del tiempo dejaría para convertirse en tabaquero, que luego dejaría para convertirse en lector de tabaquería, persona que lee historias y noticias a los torcedores de tabaco, una profesión única en Cuba que hoy en día es considerado patrimonio cultural, siendo esta la última profesión del mil oficios. Y es que los grandes han tenido eso, entre el talento y el carisma, tuvieron ese destello de luz que cambiaría su vida para siempre, misma que llegaría al carismático Leopoldo Fernández, que a sus 22 años entre el mundo del teatro y la radio. En el año de 1926 formaría su propia compañía teatral junto a unos amigos, misma que fue moldeando al personaje icónico que hoy conocemos como Tres Patines, personaje que para ese entonces estaba lejos de llegar, pues sus inicios fueron el teatro, y luego vendría la radio y el cine cubano contemporáneo. Ya para ese entonces viaja con su compañía a La Habana, Cuba, donde conocería a grandes figuras del ámbito artístico, entre ellos a la que sería su compañera de trabajo y esposa. Nos referimos a Mimical, de la cual ampliaremos más adelante. Fue entonces cuando ya las cosas empezaron a ir mejor, presentándose en casi todos los teatros de la isla. Fue entonces cuando su gran talento y potencial artístico lo llevarían fuera de las fronteras patrias, rumbo a Puerto Rico y República Dominicana. Posteriormente lo llevarían a Sudamérica, donde se presentaría en países como Perú, Colombia y Venezuela. Y luego, después de una exitosa gira por estos países y de regreso a la isla de Cuba, conoce al escritor y guionista Castor Bispo, persona que sería la piedra angular en la carrera de Leopoldo Fernández, pues sería el escritor de los guiones de los personajes que lo llevarán al éxito, aunque hay que decir que Tres Patines era un comediante nato sin par. También le ayudaron los buenos oficios del escritor Castor Bispo, de descendencia española. También hay que decir que el dueño y creador de los personajes de Pototo y Tres Patines era el mismo Leopoldo Fernández, así como el polivoz Eduardo Manzano. Necesitaba a su polivoz gemelo, el señor Enrique Cuenca. Leopoldo Fernández necesitaba a su par, y es así como, en una especie de simbiosis de talento y creatividad, conoce a su amigo de toda la vida, el también célebre Evaristo Samón Domínguez, más conocido como el tremendo juez de la tremenda corte, o Filomeno. Pero antes de seguir, te invito a que dejes un me gusta para la entrega y te suscribas al canal. No podemos seguir adelante sin antes relatarles de su vida sentimental. Tres Patines se casó con la actriz, cantante, comediante, conductora de televisión infantil en Puerto Rico, quien fuera su primer esposa, Rosaura Andreu, con la que procreara dos hijos, quienes serían los hermanos Leopoldo Pucho Fernández y Lenia Fernández. Contrario a lo que se dice que Rosaura era cubana, la verdad es que era mexicana de nacimiento, hija de padres mexicanos, del torero José Ávila y la actriz Cecilia Cavero, que lastimosamente enviudaría a raíz de un accidente de su primer esposo como gajes del oficio, cuando Rosaura aún era una niña, viéndose así obligada a emigrar a tierras estadounidenses en busca de trabajo y superación, donde conocería y se casaría con su segundo esposo, el comediante peruano Paco Andreu, quien reconocería como hija a la niña Rosaura Andreu. Al parecer, el poco trabajo para ellos en el estado de Texas, Estados Unidos, los llevaron a mudarse a La Habana, Cuba, en donde la actriz Cecilia Cavero, mamá de Rosaura, se uniría al reparto de la compañía de teatro de Leopoldo Fernández. Fue entonces cuando Tres Patines conocería a su primera esposa, con la cual contrajo matrimonio, con esta siendo aún bien jovencita, en la que pronto vendrían los hijos, dos en total. Se desconoce la fecha de la separación, razón que motivó a Rosaura
a Andreu a mudarse a la isla de Puerto Rico, país donde se le recuerda como Chagua, en la hora del niño en la televisión de Puerto Rico. Y ya centrándonos en el personaje de Leopoldo Fernández, decíamos que siempre hay un roto para un descosido en el buen sentido de la palabra, y es que Leopoldo Fernández y Evaristo Samón Domínguez compartían una pasión por la actuación, el teatro y la radio. Tanto fue así que ambos trabajaron juntos por más de 4 décadas en Cuba, Nueva York, México, etc. ¿Quién no recuerda al morenito Pototo, que hiciera junto al personaje de Filomeno, haciendo sketches en donde divertían a las personas en su show, con juegos de palabras y un sinfín de ocurrencias? También los recordamos en su etapa como cantantes en el dúo Pototo y Filomeno y la orquesta Melodías del 40 y su conjunto, con discos como Ensalada Rebelde, Ritmo Cubano y Yo Pico un Pan, disco que contiene el éxito Ahorita Va a Llover, poniéndole sabor a la rumba y Azúcar Mi Negro. Tres Patines era un espectáculo a la hora de actuar e interpretar sus personajes. Fue a principios de la década de los 40 cuando Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar le dieron vida a los personajes de Pototo y Filomeno, con los libretos del guionista Rolando Teodoro Álvaro de Villa. También lo recordamos en la etapa del cine de oro cubano con la cinta del año 1948 en El Vigilante Che Goya. Del año 1950 Mujeres y Piratas, en la producción Príncipe de Contrabando del año 1950, Hotel de Muchachas de 1951, del año 1957 Olé Cuba, Surcos de Libertad del año 1959, entre varias producciones más. Tres Patines era un actor comediante que nunca paraba de trabajar entre el teatro, el cine, la radio y la televisión, aunque recordemos que la radio antecedió a la televisión y fue entonces cuando se reunieron un gran equipo de talento humano encabezado por el padre y creador del proyecto La Tremenda Corte, el español nacido en La Coruña que viajara y se radicara en La Habana, Cuba junto a sus padres a la joven edad de 18 años. Nos referimos al actor y escritor Castro Obispo, junto a él todos los actores de reparto, los cuales fueron todos y cada uno parte fundamental para la creación de este tan gustado y exitoso programa radial y televisivo La Tremenda Corte. Tenemos que aclarar que Castro Obispo solo es el creador de la idea y el concepto de La Tremenda Corte, y Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar eran los dueños y creadores de sus respectivos personajes. Aclarado este punto, La Tremenda Corte fue un programa que estuviera al aire en 2 diferentes emisiones y en 2 diferentes países, desde el año de 1942 al año de 1966, en su primera emisión bajo la producción ejecutiva de Francisco Álvarez de Lara, mejor conocido como Paco Lara, Miguel Yao y Jesús Alvariño, y dirigido por Sergio Peña. Y en el reparto, sus 2 personajes más representativos fueron los del mismísimo Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, con sus personajes de Tres Patines y el tremendo juez de La Tremenda Corte respectivamente. Mencionaremos solo unos cuantos de ellos, los más habituales y representativos de la serie, debido a razones de tiempo, y empezaremos con el carismático Adolfo Otero con su personaje de Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro, Manuela Cal Fariñas, mejor conocida como Mimical, Miguel Ángel Herrera, quien era el tremendo secretario joven en la serie, Julito Díaz, el tremendo secretario, el original o primer secretario de la serie, del cual hay pocos o ningún episodio disponibles debido a que mucho material de La Tremenda Corte no salió de la isla por razones desconocidas, el actor Tonina Jackson, que tuviera apariciones regulares en el programa, Ricardo Barroeta, quien también hiciera el papel del tremendo secretario, el argentino Marco De Carlo y su personaje Patagonio Tucumán Bandoneón, Raúl Cascarita Salcedo, quien hacía el peculiar personaje de Heliotropo Flores del Rosal y casualmente hacía también el personaje del tremendo secretario, Eneida González y su personaje Ángela Toribia Mercado, y un sinfín de actores y actrices que tuvieran participación en La Tremenda Corte. Tres Patines era un personaje sin oficio ni beneficio, descarado y fresco. Su casa era la corte del tremendo juez, en donde constantemente era denunciado y demandado por todos los delitos habidos y por haber, desde estafador, embustero y embaucador, que para el caso
Eso es lo mismo además por ejercer fraudulentamente profesiones en las que no tenía experiencia alguna, todo con el único afán de despojar de los pesos a sus víctimas, que de forma ingenua confiaban en que éste les prestaría un buen servicio, los cuales iban desde un falso barbero, un fotógrafo, un joyero, un vendedor de gallos de pelea, en fin, un timador profesional, deshonesto como ninguno, ya se imaginarán, el zafarrancho. $50 de multa ahí a... ¿Y lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? No, sí lo va a poner. Claro, no, que no lo ponga. ¿Está bien? No, no, si ya no veremos. En la calle no veremos, tú y yo. Sí. ¡No me digas! Sí, sí, sí. ¿Amenaza? No es amenaza. En la calle no veremos. Y los saludos que hay, ¿qué tal? Tremendas historias que eran prohibido perdérselas, transmitidas por la radio por la RHC Cadena Azul en sus principios, y después por la CMQ Radio de La Habana, Cuba, y que luego pasaría a transmitirse por la televisión, que simultáneamente eran transmitidas en América Latina, y aún con el éxito y popularidad de la que gozaba la tremenda corte, y que lastimosamente estuviera a punto de cancelarse antes de tiempo debido a unos lamentables sucesos que traerían luto y tristeza a todo el elenco de la tremenda corte. Nos referimos a los hechos que se dieron el 10 de noviembre de 1958, fecha en que la serie perdiera en ese mismo día a dos integrantes de reparto de la tremenda corte. Hablamos del primer tremendo secretario, Julito Díaz, y su compañero y amigo entrañable, el carismático Adolfo Otero, mejor conocido por su personaje de Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Las causas de los decesos, cáncer en el primero y paro cardíaco en el segundo, fue un hecho que llenara de tristeza y desánimo animó a todo el grupo, hecho que motivara al mismo Leopoldo Fernández a manifestar a la producción del programa el deseo de dar por terminada la exitosa serie, manifestando que la pérdida era irreparable para el programa, pero que para suerte de todos los que disfrutamos de Tres Patines y la tremenda corte, esta siguió a pesar de los altibajos, pero para Leopoldo Fernández el tema del amor iba a la par del trabajo, y es así como entre giras y el trabajo, se vuelve a enamorar de su segunda esposa, con la que estaría casado por 16 años. Y sin hijos. Nos referimos a su compañera en la tremenda corte, Manuela Calfariñas, mejor conocida como Mimical, o Luz María Nananina. Desgraciadamente, así como muchos Tres Patines, tuvo que dejar su amada Cuba a mediados de la década de los 60, se ya entrado a sus 60 años de edad, debido al régimen instalado en la isla, víctima de sus protestas sociales y el humor crítico y sarcástico que no gustaba a las autoridades, y que mandara al exilio al querido y bien ponderado Leopoldo Fernández Tres Patines, no sin antes haber estado encarcelado durante 28 días en la isla por las razones antes mencionadas. Y vos comprenderás una cosa, yo estoy lejos de mi padre y necesito guita. ¿Sí? ¡Claro! Tú estás lejos de tu padre. Seguro, bien. Pero tú puedes regresar a tu patria cuando tú quieras. ¡Ah, claro! Cuando a mí me dé la gana. Pero yo no. Yo no. Y ando rodando el mundo, chico, agradeciendo la hospitalidad y el afecto fraternal que me brindan donde quiera que llego, pero no estoy en lo mío, patagón. Países que lo recibieran en un principio, República Dominicana y Puerto Rico, para luego radicarse en México, país que le brindó todo el cariño y las oportunidades de superación. En lo que más le gustaba y mejor sabía hacer, que era la industria del entretenimiento y la actuación, fue entonces cuando el reparto de la tremenda corte se vuelve a juntar en México para grabar la segunda emisión o temporada de la tremenda corte, ya en territorio mexicano, siendo esta vez Monterrey, Nuevo León, México, en la televisora independiente de México, conocida también como Cadena Team o Canal 8 de televisión, y fue así como la tremenda corte estuviera al aire por 3 temporadas y media más, desde el año de 1966 al año de 1969, completando así los 263 episodios que se presumen existen en total, y que fueran grabados tanto en La Habana, Cuba como en México. La tremenda corte es el programa considerado hoy en día como el pionero de la comedia radiofónica y de la televisión en América Latina, y fue así como José Candelario, Tres Patines, decide probar suerte en la Unión Americana, donde se muda al estado de la Florida en Miami-Dade, lugar donde conociera a su tercera y última esposa, la actriz y comunicadora. Hablamos de la señora Vilma Mercedes Carvia Benítez, muchos la recordarán en Puerto Rico por su personaje de niña llamado Pelusa. La actriz Vilma Carvia era una guapa rubia que cautivó a Tres Patines, sellando sus vidas en matrimonio en septiembre 8 de 1975 en Miami-Dade, Florida. De ese matrimonio se le conocen al menos 5 hijos reconocidos, a los que les diera su apellido, los cuales eran Leonora, Leonora,
Leonel, Leobaldo, Polito y Leopoldo, todos de apellido Fernández Cardia. En confesiones de la señora esposa se sabe que Tres Patines nunca pudo retirarse profesionalmente, debido a que tuvo que trabajar hasta sus 80 años de edad, ya que nunca pudo recibir regalías por la retransmisión de sus programas, lo que es normal hoy en día para todo artista retirado, que es vivir del fruto de su trabajo. No fue el caso para Tres Patines. Que arrestar a un delincuente argentino, sí. Óigame, ¿por qué ese servicio no lo hace usted y se apunta a ese tanto, ¿no? Para prestigio de la oficina, ¿eh? Pero creo que pretende usted que ese hombre me asesine. Oye, ¿y si me asesina a mí, chico? No se ocupe. Se le entierra usted con honores y con grado de oficial muerto en campaña. Mire, arrégleme la cuenta que yo termino ya y me voy. Contrario a lo que muchos creen, Tres Patines vivió sus últimos años sin oculencias y sin ánimos de ofender la memoria de uno de los más grandes de la actuación y la comedia en televisión y radio. Tenemos que decir que Leopoldo Fernández falleció sin tener ese reconocimiento al aporte y al enriquecimiento cultural por medio de su personaje y su lenguaje florido. Como cualquier autóctono de nuestra América Latina, Leopoldo Fernández fallece una tarde de un 11 de noviembre de 1985 en la silla de oficina de su casa de habitación, en Miami-Dade, Florida, a la edad de 81 años. Su esposa lo recuerda como el excelente esposo, padre, abuelo y sobre todo excelente chef, amante de la cocina y la preparación de sus dos platillos favoritos, como lo eran el hígado a la italiana y el sopón de vegetales. Como todo genio, Tres Patines era descrito por sus más allegados como una persona retraída y a veces un poco introvertido, contrastando totalmente con el personaje de espíritu locuaz y sin reconocimientos a su persona y trayectoria. Hoy por hoy, el único reconocimiento que queda a la memoria de este grande hoy en día es el reconocimiento de su público, siendo este el más importante. Recuerda regalarnos un me gusta y comparte la presente, sirva como un merecido homenaje y un reconocimiento póstumo a la memoria de quien en vida fuera el señor Leopoldo Augusto Fernández Salgado y sus personajes de Pototo y Tres Patines. No queremos despedirnos sin antes recordar dos de sus frases más célebres y recordadas como las presentes. Y también... ¿Pague usted 50 cocos? ¿Sí? Y queda el juicio cerrado. ¡Oh, de la vida, chico! Descanse en paz, caballero. 26 de diciembre de 1904 al 11 de noviembre de 1985, a su familia y amigos con respeto y cariño. Gracias, Tres Patines.